¿Qué pasa, gente? Bienvenidos ni más al canal de Pau Pol, hermanos. Hoy os traigo un vídeo que va a tener polémica. Los solteros que protagonizan las citas de hoy van a estar un poco pinchosos. Yo desconozco si la gente viene a First Days a meter el churro o a dar patadas al burro, porque hay gente que viene amargada. En plan, le ponen con un babuín y se sorprende. ¿Pero cómo puede estar tan salido este señor? Compañera, que estás en ojete dates. Además, va a ser un vídeo en el que tienes que estar a tope en los comentarios. Y como dice Manolito Gafotas, me agarras las pelotas. Pero bueno, ¿tú eres tonto? Si te mola este vídeo, déjame un super like que sigamos a 2000 subir el siguiente capítulo. Que esta semana me he propuesto batir el récord del canal de vídeos por semana. De lunes a viernes, vídeo diario. Pero tenemos que llegar a la cifra de likes. Confío en vuestro ojete peludo. Y no me enrollo más y vamos con el vídeo. ¡Yeah! Hola, Pedro. Cuando salgo a la calle, pues me gusta marcar un poco la diferencia. ¿Eres de? Murcia. También estoy en el mundo del modelaje, soy modelo. También soy Mr. Global Murcia. Mr. Global Murcia. 2024 más 40. La madre que me parió, que me han traído a Mr. Murcia. Aunque lo más perturbador de todo es que Mr. Murcia es fan de los pitufos. ¡Chaqueta azul! Y ya sabéis lo que significa eso. ¡Mundongo! La que se nos viene encima. Voy a dar una oportunidad a nuestro compañero, pero me cago en la cona. Siempre que viene alguien con una ropa azul es una babuina. Quiere jugar un poco a la raqueta. ¡Métete la panceta! Pero nuestro querido Pedro Pica Piedra dice que le gusta salir a la calle bien palomo. Con pecho lobo. A ver si es verdad si le ponen el lomo en adobo. Oye, ¿cuánto tiempo llevas tú solo, Mr. Global? Un año y medio. Un año y medio. ¿Y por qué? Aún hay noches que me pregunto el por qué. ¿Será que te tienen miedo porque eres muy guapo y dicen buf o menos? Pues puede ser, puede ser. Se ve que eso, porque en mi pueblo, vamos, no me tiran los trastos ninguna chica. En cambio, pues me voy por ahí fuera y tengo más éxito. ¿Pero qué clase de maldición es esta? Tiene la maldición de la villa. No haces delicioso ni con una ardilla. Pero eso sí, cuando va a la ciudad me cago en la cona. Te modela y te saca la mortadela. Aunque algo me falla cuando Mr. Murcia tiene que venir a First Days para conocer a alguien. Algo no me cuadra, ¿eh? Pero bueno, confiemos en el método First Days que nunca falla. Tengo miedo por lo que le puede pasar a Mr. Mondongo. Es muy guapa, muy guapa. Y un ojazo y los ojazos que tiene. ¿De dónde eres? De Murcia. ¿De qué parte de Murcia? Yecla. Ah, yo soy de Murcia también, del centro. ¿Pero eres murciana? Sí. Pues entonces vamos a estar cerca. Pequeño y es mucho más mayor de lo que le voy a decir porque no quiero quedar mal. Ese compa ya está muerto. Le acaban de meter un barril de Heineken en el culo. ¿Pero cómo es posible que esté pasando esto si ya no está en el pueblo? Imposible. La maldición se está expandiendo. Pedro, jamás volverás a meter el dodecaedro. Que tiene la altura de un umpalumpa. Que tiene más años que el gotelé de casa de mi abuela. Pero vamos a ver, compañera, que me las matan en el minuto uno. ¿Qué es Mr. Murcia? Además, no me cuadra que diga que es bajito cuando es modelo. Los modelos tienen cierta altura, ¿no? Yo estoy más perdido que unos cojones en un garaje. Una empresa de fuentes de agua. Vale, yo trabajo en la noche, trabajo en una discoteca. No sé si sales por el centro, por Murcia. No. Es que Murcia es una provincia que tengo por ver. Joder, pues eres murciano, ¿cómo van a no ir? Pues este hombre es lo que piensa de los murcianos. Paletos, huertos, limoneros, cabañas y ya está. ¡Yo me parto los cojones! Este tío es un paleto, limonero, huerto... ¿Pero qué demonios? Por decir que vive en un pueblo lo asocia con un limonero. ¡Es una mierda! Pero compañero, ¿usted ha venido a ligar o a cagarse en el bote de Colacao? Mr. Limonero, levanta tu saco de pedos y pírate de ahí. ¡No te merece! ¿Y qué tendrá de malo ser un limonero? ¡Cojones, que puede hacer limonada! Sí que es cierto que mucha gente de ciudad critica mucho a la gente de pueblo. Sinceramente, no entiendo por qué. Si alguien sabe, que lo ponga en los comentarios. ¿Ensalada de quinoa? ¿Qué? Parecido al arroz. ¿Eres delicado a la hora de comer o te gusta todo? Soy un poco delicado. Soy tradicional. ¿Sí? No me gustan cosas muy raras. No me gustan los picantes. Yo me la como salsa. ¿Te lo comes todo? Una moñiga con así pues las cosas. Está, lo como, eso está muy bien, que te lo comas todo. A mí me gusta que me lo coman todo. Si digo lo que pienso, me meten preso, tío. ¿Pero qué es este cabronazo? ¿Pero quién me ha traído el pitufo sabrosón? ¿Pero qué le pasa a este tío, macho? ¿Pero cómo puede soltar eso? ¿Te lo comes todo? Pues a mí me gusta que me lo coman todo. Para que veáis que yo nunca fallo, os lo he dicho al principio que si iba vestido de azul, algo trama. Y ya ha asomado la rama. La compañía se ha quedado muñeca. Tengo miedo. Tengo miedo. Es Mr. Murcia, pero con la personalidad de Torrente. Llega a decir que si tienes hambre aquí hay fiambre y me cago de culo. Ahora sí me creo lo de la maldición porque tiene pinta que el compañero lleva mucho tiempo sin meter el espárrago. Hombre, ven a la succión. Es donde más placer, ¿eh? ¿Sí? Ahí, claro. No, pues visto una cosa que con 43 años no sabía. ¿Yo? 53. ¿En serio? Es que parece que se ha quedado estancado en el poti poti ahí. No sé, no. No es la edad.
Es que no... lo veo un poco espabilado. Madre de Dios, esto tiene peor pinta que un kebab a las 4 de la mañana. Menos mal que el compañero ha cortado la tensión porque le estaba poniendo la cosa jodida. Que le gusta la succión, la de la aspiradora. Yo de verdad hay personas que no las entiendo. ¿Se puede estar tan salido con 53 palos? Pero la cara de parquímetro que se le ha quedado a Mariloli no tiene sentido. ¿Qué ganas tiene de escapar de allí? Pero la caña que le está metiendo a Pedro Picapiedra no me la metía ni la profe de mates. Que está más estancado que un truño en el váter. Que parece que acaba de salir del huevo. Son taquilleras. Ah, en la taquilla. Sí. Cobrando la entrada. Sí. Las taquilleras estamos muy cotizadas. Y a mí no me falta trabajo. Yo normalmente trabajo viernes, sábado o domingo. ¿Y ya está? Claro. ¿Y los demás días qué haces? Tocarme el mejillón. Y pues, tengo un sueldazo. Pues, pero que me lo dejes tocarlo a mí. Cuando, bueno, de momento si entramos así, sí, madre mía, me va a cortar un poquito. ¿Me vas a dejar tocar el mejillón o no? Antonio Recio, el marisco al mejor precio. Pero vamos a ver, que parece un personaje de Mortadelo y Filemón. Estos dos son como Rasca y Pica. Aunque la compañera también tiene una forma de ser un poco chunga. Me toco el mejillón. ¿Pero qué clase de gente viene a este programa? ¿No es mejor decir, pues tengo mucho tiempo libre y hago mis aficiones? Me toco la panocha. Por favor, un poco de saber estar, ¿no? Me declaro fan aférrimo de este compañero. Le voy a apodar el Capitán Silla. A la que te descuidas te mete la quisquilla. No, ¿sabes qué pasa? Que si me, entra así, lo único puede ser que te pegue un coche. Que me asusten, no. Que te pegue un corte bastante fuerte. ¿Tú has pensado que a lo mejor te estoy poniendo a prueba? ¿Prueba de que te insulte mucho? ¿Me estás poniendo a prueba de qué? ¿De que te insulte? Claro, al final me estás poniendo... ¿Qué? Esto es como si de repente aparece en mi habitación Winnie the Pooh y me hace un examen de próstata. ¿Pero por qué esta compañía está tan enfadada? Se me están empezando a inflar los cojones. Pero vamos a ver, Manolita, que el compañero se ve que está de coña, tío. ¿Cómo te puedes poner tan seria? Lleva sin meter el ciruelo 2 años bisiesto. Tampoco ha dicho ninguna locura. Aunque seamos sinceros, el compañero es un mono de culo rosa. Imaginad cómo habría reaccionado esta compañera con el tío que le gustaba el furor uterino. El ostión que se va a meter este tipo. No, eso es una grosería, tío. Porque nos acabamos de conocer y me estés diciendo que si me dejas que me coma el mejillón. Yo creo que es la típica que le vas a entrar así en una discoteca y te da larga rápido, que no te quiere, dice, pues chico, mira, un chico guapo, voy a conocerlo. No, pues conocer una persona ya tienes que pensar mal. Esta mierda es buena. Uy, 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 compañero, que te hemos visto las intenciones. Y poco más y los cojones. Según la teoría de este compañero, te tiene que decir lo del mejillón y tienes que decir, buah, este tío merece la pena conocer. Vamos a ver, tampoco hace falta ser Stephen Hawking para saber que si le dices eso a una compañera te va a mandar a tomar por culo. Me pasaría lo mismo. Te quiero comer las bolas de billar. Pero que hay cosas más importantes para hablar. Estamos ya como los Homo sapiens. Me pongo casondo hasta con los maniquíes del sino. No puedes ir de primeras como si fueras el chupacabras. Relaja la actimel. Y por cierto, conocer a una persona de fiesta tiene mal pronóstico. Seguramente acaba en delicioso o en truño como puño. Como no te vas a comer el mejillón, nos comemos la almeja. Ah, pachín, pachín. Choca, almeja para la boca. Es la única chila sí, que te vas a comer. ¿Y de pareja cómo lo lleva? En febrero haría 3 años que no fue yo. Tal cual. Y no era una broma, ¿eh? Madre de Dios, la vida le trata a Pedrito como si le hubiera pegado los latigazos a Jesús. La única almeja que te vas a comer esta noche. Te esperan otros 5 años bisiestos sin mojar. Y nuestra compañera lleva 3 años sin mojar la mojama. Es decir, que es todo lo contrario a ser babuina. Pero ¿cómo me han juntado a estos dos? Es como juntar a Blancanieves y al hombre del saco. Una tan ameba y el otro si no hay lomo de todo como. Los emparejamientos que hacen en este sitio no tienen sentido. ¿Qué será lo siguiente? ¿Juntar a un vegano con un bocadillo de jamón? Carlos Sobera, ya vale, por favor. Pero mucho, gente, que entramos en las preguntas sabrosas. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Sexo? Por supuesto. Me gusta, pero de tu boca, no. Que no, que lleve 3 años sin... Bueno, 3 años, 2 años y medio sin mantener relación. No, no quiere decir que no me guste. Ahora primero que eche más la hostia. Yo abro el cajón por modelos, por tamaños, por colores, y dice, mi hermana está enganchada, Noelia, digo... ¡Vaya dato perturbador! Que esta compañera tiene una poronga de plástico de color amarillo limón. ¡Vaya información más oscura! Ahora me cuadran los 3 años. ¡Ya no aguanto más! Esta cita conforme avanza se pone mejor. No me quiero ni imaginar cómo va a ser la edición final. ¡A la verga, mi madre, verga, perro! Que su hermana le ha dicho que está enganchada a las porongas de plástico. Vamos a apodar a ese cajón el cajón de Lucifer. Miras dentro del cajón y el cajón te mira a ti. Hola, buenos días. Con él, no. Es que yo soy un poquito... extraña. Extraña, no. Yo me considero sabio sexual. ¿Cómo? Sabio sexual. ¿Eso qué es? Eso es que te enamoras de la personalidad, no del físico. Eso está escrito en el Real Libro de la Lengua, ¿sí? Pues una palabra nueva, ¿eh?
Este tío es el jefe de la barraca. El real libro de la lengua. ¡Mondongo! Y se ha quedado con los huevos colganderos. Vaya jodido artista. También te digo, milongada histórica de la compañera. Se ha hecho un poco la sabionda, ¿no? Pero bueno, se lo pasamos porque esos valores me parecen genial. Es que si no hacer el delicioso con una persona aleatoria sin sentir nada es lamentable. Parece que estás zumbando con una guita de dinosaurus. Pero sinceramente, el compañero tiene pinta de ser igual, ¿no? Mis cojones. El final de esta cita va a parecer el desembarco de Normandía. Yo soy Mr. Global Murcia 2024 más 40. ¿Qué dices? ¿Está con un modelo? ¿Sí? ¿En serio? A tomar por culo lo de Mister. ¿Qué pudimos decir Mister? Escúchame, que no. Yo te digo que ese hombre es Mister Murcia porque no se ha presentado a nadie. Madre de Dios, que me lo están tratando como si fuera Jack el Destripador. Ahora coge y lo llama cara parquímetro. Esto no puede ser. Rápido todos en los comentarios. Vamos, Pedrito. Yo confío en él. Mister Global Murcia. ¡Viva Murcia, cojones! Que además allí tenéis al gran Follana. ¿Os podéis creer que Murcia es de las únicas regiones de toda España en las que no he estado? Pero me parece que nuestro querido amigo no va a meter la mojama, desgraciadamente. Me cago en la cona, que parece que está teniendo una cita con el extraterrestre. Por favor, compañera, dile algún piropo. Yo pensaba que cuando te presentaba un programa de Mister o Miss, yo creo que hay unos canos de belleza, pero me he dado cuenta que hay posibilidades para mucha gente. Me da miedo a cogerte de la cintura. Lo de la cintura no, tú así. Ah, a la distancia. Es mejor, poco a poco. Hoy creo que no vamos a tocar, mejillón. Uy, pero bueno. Gentuzo. ¿Cómo un ser humano puede ser tan crack? Y a la vez tan babuino. Lo que está claro que quedar con este tío tiene que ser súper divertido. ¿Estás merendando? Piensa en tu mejillón. ¿Estás viendo una película con él? Pues piensa en la catacumba. ¿Cenáis con tu madre? Pues piensa en ser padre. No sé qué está pasando este mes en First Days porque me cago en la cola entre el del furor uterino, el stripper y el doctor mejillón. Me juego un cojón a que antes de que acabe el año una persona se va a sacar las pelotas en directo. Tiempo al tiempo que yo adiviné lo de ligar en el Mercadona. ¿Era lo que buscaba, lo que esperaba? No. No es lo que buscaba. Ya no es físicamente, porque yo físicamente me da igual. Pero es que ha entrado con dos o tres cosas que me ha parecido súper grosero. ¿Cómo ha sido? Succión. Exacto, si succiono o no succiono y luego ya que el mejillón. ¡Se murió! De las decisiones finales más duras que hemos visto en First Date, que no le ha gustado ni su forma de andar. Poco más y le dice que le recuerda a un personaje secundario de la película de bichos, tocado, hundido y el mejillón escocido. Pero no pasa nada, Pedrito. Hay más caramelos en el botijo y seguro que en Murcia tienes muchos. Pero eso sí, cuida con la maldición de la aldea. Sí que es cierto que decir que te tocas el mejillón es un poco vasto, pero no quiere decir que por mencionarlo tienes que succionarlo. Que si yo soy grosero, analízate tú y tú qué eres. Vamos a ver, yo puedo ser brusca y puedo tener palabras, es decir, yo grosería, pero para mí, no para ti. Pues nada, bye. Mucho gusto. Igualmente. Y a ver si nos vemos por allí por Murcia. Bueno, si no ha salido de J-Clan 53 años, no creo que vaya a salir ahora. No salgo, yo soy ermitaño. Pero esta compañera va a cuchillo, tío. Si es que se ve que este compañero no tiene ninguna mala intención. Se nota que está un poco de coña, está dando un poco de show. Y toma, y que si no ha salido de Murcia en tu vida, que si no sé qué. Relajémonos, tío. Que parece que nuestra compañera va a la guerra de los Balcanes. Conclusión de esta cita. Nunca jamás, nunca, nunca menciones en una primera cita el mejillón. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te has quedado con ganas de más, te dejo aquí arriba más capítulos de First Day. Y si te ha molado el vídeo, déjame un super like y si llegamos a 2000, subir el siguiente capítulo. Además, no olvides de suscribirte aquí abajo para no perderte nada. Y también puedes seguirme en Instagram, donde estoy súper activo y contesto a todo el mundo. Pero antes de que termine el vídeo, quiero mandar un pedazo de saludo y agradecer a los miembros del canal por todo su apoyo. Y así que dicho esto, Pau Polo se despide y nos vemos en el próximo vídeo.